Gente, vamos con la previa del partido de mañana de Champions entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, con la lista de convocados y la rueda de prensa de Ronald Koeman. Y lo último sobre Laporta y Messi, que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a ver la lista de convocados de Ronald Koeman para el partido de mañana de Champions contra el Paris Saint-Germain, y la conforman los siguientes jugadores: con el 1 Ter Stegen, con el 2 Serginho Dest, 5 para Sergio Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Messi, 11 Dembélé, 12 Riqui Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 21 para Frenkie de Jong, 23 Umtiti, 24 Junior Firpo, 26 Iñaki Peña, 27 Ilaix Moriba, 28 Óscar Mingueza y 29 Conrad de la Fuente. Un Ronald Koeman que ha comparecido en rueda de prensa y ha tocado varios temas antes del partido. Ha hablado sobre la posible remontada y dice: creo que nada es imposible, debemos tener efectividad en el partido para tener opciones. Sobre el cambio del equipo dijo: en el partido de ida estuvimos en un buen momento, pero no se puede comparar en remontar un 2-0 fuera con un 1-4 tras haber perdido en casa, es muchísimo más complicado. El PSG es fuerte y aspira al máximo en la Champions. Para tener una opción de remontar hay que hacer un partido redondo con mucha efectividad. Lo vamos a intentar, siempre salimos a ganar y ojalá lo podamos intentar. Sobre las bajas de Araujo y de Piqué dijo: es verdad que es una temporada donde ni un día hemos tenido todos los jugadores disponibles. Tenemos mala suerte con nuestros centrales, pero hemos demostrado que no dependemos de uno o dos jugadores. El equipo es fuerte y vamos a intentar demostrarlo otra vez. Sobre el futuro de Leo Messi con Laporta dijo: más opciones de que siga Messi no sé si hay. Sí es cierto que Laporta tiene un pasado con Leo y otros jugadores, eso es positivo, pero no sé si con Leo, que es quien ha dicho que decidirá. Ojalá siga con nosotros. Laporta ganó las elecciones con bastante diferencia. Los socios votaron y es bueno tener un presidente como él para trabajar cosas para el futuro de este club. Sobre su relación con Laporta dijo: le conozco, le saludé varias veces en el pasado. También conozco bien a Frank Rijkaard, que estuvo con Laporta como presidente. Da mucha confianza a sus jugadores. Está muy metido en su cargo de ayudar a los entrenadores y jugadores, y al final todo depende de los resultados. Ha entrado bien, ha dicho unas palabras en el vestuario con los jugadores y el staff y había buen rollo. Ahora nos toca seguir el camino empezado y mañana es una nueva prueba para demostrar que estamos en el buen camino. Sobre las bajas del Paris Saint-Germain comentó: no me conformo con nada, hay que salir fuertes, tener nuestro juego, crear oportunidades y marcar. Y si jugamos el partido y después tenemos la sensación de que hemos dado lo máximo, ya veremos el resultado después. Lo más importante es dar lo máximo e intentarlo independientemente de las bajas que pueda tener el rival. Las opciones de pasar, dice, va a ser muy complicado. Jugamos contra un equipo como el PSG que no deja jugar mucho. Se habla de las bajas del rival, pero hay que saber de las nuestras también, que son muchas. Sobre el 11 titular y si jugará de nuevo con tres centrales, comentó: ya tengo el 11 en mi cabeza. Hemos analizado en la charla el primer partido. Mañana daré el equipo en la última charla y con esos 22 jugadores podemos jugar con cualquier sistema. Sobre la baja de Araujo dijo: hemos hablado y hemos analizado sus dos últimas semanas de entrenamiento. Forzamos su vuelta un poco y después tuvo molestias. No quiero forzar. Necesita más entrenos con el grupo y si todo va bien, estará disponible para el lunes ante el Huesca. Sobre el factor Messi para la posible remontada, dijo: claro que sí, pensamos en poder remontar. Necesitamos cualquier jugador a su mejor nivel. Si Leo es capaz de hacer uno de sus mejores partidos, todo es posible. Puede decidir cualquier partido en cualquier momento, pero no solo debe estar él a su mejor nivel, sino todo el equipo. Hay que tener suerte también, finalizando las jugadas, buscando efectividad que necesitamos. Veremos al inicio del partido si podemos dominar y presionarles. Por tanto, esto es lo que ha dicho Ronald Koeman
en la rueda de prensa previa al partido. Vamos a hablar ahora de Messi y de una de las estrellas del Paris Saint-Germain que se ha hecho oficial no va a jugar porque no se ha recuperado de su lesión. Hablamos por supuesto de Neymar, y es que dicen que ha vuelto a hablar el brasileño con Leo Messi para que fiche por el Paris Saint-Germain. Recordemos lo que dijo el brasileño hace unas semanas: quiero volver a jugar con él, lo que más quiero es disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. El año que viene tenemos que hacerlo, me da igual dónde juegue, lo pondría en mi lugar. Estas fueron, decimos, las palabras de Neymar sobre la posibilidad de jugar junto a Messi en el PSG en el curso que viene. Han pasado más de 3 meses desde entonces, pero el brasileño no ha cambiado de idea y sigue insistiendo en eso. Según publica el diario El Equipe, el 10 del PSG no se habría rendido todavía con su amigo y está presionándole para que acepte la oferta de los parisinos este verano. En Francia ya desvelaron que hace unas semanas que el ex barcelonista llamó al rosarino para intentar convencerle, y parece que lo ha vuelto a hacer. El de Sao Paulo habría hablado recientemente con el capitán del Barça de este mismo tema. En esta nueva llamada, Neymar habría intentado explicar lo bien que se vive en París y lo mucho que cuidan los parisinos a sus jugadores. El crack quiere que Leo entienda que cambiar de aires es lo mejor para su futuro y que en el Parque de los Príncipes va a encontrar todo lo que no ha encontrado en el Barcelona durante estas últimas y convulsas temporadas. Por desgracia para el paulista, el regreso de Laporta al club acerca un poco más a Messi al Camp Nou. El nuevo presidente azulgrana conoce muy bien al rosarino y tiene una muy buena relación con él, motivos más que suficientes para creer que pueda convencerle de que renueve. Además, el 10 culé se le ve más implicado y contento que nunca, razones por las cuales el barcelonismo es muy optimista con respecto a su futuro. Y es que lo dijimos en un video anterior, Leo Messi está más implicado que nunca, fue a votar por primera vez en las elecciones a la presidencia del Barcelona, y algún detalle más que hace pensar que su deseo es seguir, por mucho que Neymar siga insistiendo en sacarle del Barcelona. Vamos a acabar hablando, chicos, de Laporta y las dos estrellas que tiene en el punto de mira el presidente culé. Y es que Laporta siempre ha hecho las cosas a lo grande, y en su segunda aventura al frente del Barça su objetivo es volver a hacer del conjunto barcelonista el mejor equipo del mundo. Con el abogado y empresario al mando, los culés ganaron el legendario sextete y se convirtieron en la envidia del resto de clubes. Ahora el nuevo presidente azulgrana quiere volver a lograr lo mismo y ya se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. El máximo mandatario es plenamente consciente de que la delicada situación económica del Barça obligará a ir con pies de plomo en materia de fichajes. Por este motivo, durante su campaña electoral ya no quiso hablar de nombres y dejó claro que antes de nada debía ver las cuentas. Sin embargo, en su cabeza hay varios nombres importantes y iba a hacer todo lo posible para fichar alguno de ellos. Estos jugadores son Sergio Kun Agüero y David Alaba, que han sonado para el conjunto blaugrana con fuerza estos últimos meses. El caso del argentino parece más sencillo que el del austriaco, aunque ambos terminan contrato este verano. El de Buenos Aires parece que no va a seguir en el Manchester City, que no está muy por la labor de renovarle por su edad, su salario y sus habituales problemas físicos. El delantero cumplirá 33 años en unos pocos meses y este curso casi no ha jugado por culpa de las lesiones. A pesar de todo, es un atacante de primer nivel y estando sano sería una incorporación espectacular. Él quiere jugar en el Camp Nou y estaría dispuesto a bajarse el sueldo, tal y como informa Mundo Deportivo. Su única petición sería una prima de fichaje por llegar libre, algo que Laporta podría aceptar. Además de ser una llegada estratégica desde el punto de vista futbolístico, también lo sería para la renovación de Leo Messi, ya que ambos son íntimos y el fichaje del Kun podría acercar su renovación. En el caso de Álava, el Real Madrid está metido de lleno en la operación, pero la buena sintonía del presidente con Pini Zahavi y su agente podría cambiarlo todo. Mundo Deportivo asegura que el Barça ya tiene un acuerdo verbal con el de Viena, a falta de negociar las cifras de su contrato. Él estaría encantado de jugar en Barcelona, pero su sueldo podría ser un problema, ya que el Bayern de Múnich descartó su renovación precisamente porque pedía demasiado. Ambos fichajes van a depender sobre todo de la economía barcelonista
ya que podría no haber suficiente dinero para cubrir el salario de ambos. En el caso de Agüero, podría ser más fácil el acuerdo, como decimos, pero con Alaba sería más difícil por las pretensiones del jugador. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!